Oh, veamos qué dice. Buenos días, tardes y noches. Hoy estoy aquí en la estación de radio. Estoy leyendo una historia de uno de los sueños de Sakura Kinomoto, que trata sobre el esofa, sobre Mini Soul Langworth. Cabe destacar que en esta historia que se va a contar tomarán mucha importancia los personajes de Sakura Cardcaptor, en especial Shaoran. Shaoran y Helio. ¿Por qué? ¿Por qué en el evento de Mini World está eso? Eso. Vamos a hacerlo un poco más interesante en mi versión. Bueno. Esta historia empieza como cualquier episodio de la serie de Sakura Kinomo, de Sakura Card Captor. Esta historia que voy a contar se llama El sueño real de Sakura. Bueno, como ya dije, empieza como cualquier otro video, como cualquier capítulo de Sakura Card Captor. Pero en esta ocasión, las cartas globo del sueño y de la ilusión hacen que el sueño sea real, porque comentan. Llega herida, apenas puede caminar. Entonces cae sobre la calle en la puerta principal. Entonces el mensajero del maestro de la creación sale y ve a una niña a la cual lleva a una habitación. Luego entra la otra mensajera. Luego llega la otra mensajera del gran maestro de la creación. Su nombre, Gea. Gea le dice a Orfeo, ¿quién es esa niña? Orfeo le dice, no sé quién es esa niña, la acabo de encontrar aquí en el templo. No, ya veo. Entonces quiere decirle al gran maestro de la creación, al gran maestro espiritual de la creación, que tenemos un huésped. Gea va con el gran maestro.
creación. Le pasa el mensaje. Orfeo y Gea tienen a Sakura. Finalmente Sakura Kinomoto despierta, confundida, y les pregunta que en dónde está. El cual Orfeo le dice que está en el templo del gran maestro espiritual de la creación. Una vez que Sakura finalmente es curada de sus heridas y se compone, Orfeo le dice que está invitada a la reunión que tienen con el gran maestro de la Cre, con el gran maestro espiritual de la creación. Dice Sakura que está bien, que está interesada a ver qué es lo que dice. Finalmente, Sakura Kinomoto es contada por fe. Van a la sala del gran maestro de la creación. Una misteriosa, una voz. Dice, oh, veo que tenemos visitas. A lo cual la Gea dice, así es, gran maestro espiritual de la creación. ¿Saben cuál es su nombre? Gea dice, no lo sabemos, no nos hemos presentado. Sakura Kinomoto dice, disculpe, olvidé presentar. Mi nombre es Sakura Kinomoto. El gran misterioso maestro de la creación le dice, mucho gusto en conocerla, señorita. En eso, ya en la sala del gran maestro espiritual de la creación, Sakura Kinomoto se queda sorprendida. Al ver que dos de sus amigos son Shaoran Li y Eigor. A lo cual Sakura, confundida, les pregunta, Shaoran, Eigor, ¿qué hacen aquí? Eigor le dice, Sakura, fuimos invitados a... Somos sus honorables invitados de honor del gran maestro de la del gran maestro espiritual de la creación. El gran maestro espiritual de la creación, ¿cuál es su nombre? Orfeo dice, no, pues no lo podemos decir. Entonces Orfeo le dice al gran maestro espiritual de la creación, ¿cuál es el motivo de esta junta? El gran maestro espiritual de la creación dice, los soldados me han pasado informes de que algo va a pasar en el desierto, que estará sumergido por una oscuridad total para enfrentar.
matar a los 7 demonios. De la oscuridad, las cartas Claw deben de estar en su máximo poder. Sakura dice en su máximo poder. Así es, señorita. Puedo notar, sé que usted tiene mucho poder, pero no es suficiente para enfrentar a los 7 demonios de la oscuridad. Y lo mismo es para usted, joven Shaman. No tiene los suficientes poderes para hacer frente a los 7 demonios de la oscuridad. Podemos decir que estamos perdidos. Sakura Kinomoto le dice al gran maestro de la creación: No, voy a hacer el intento por detener a los 7 demonios de la oscuridad que amenazan con destruir su mundo. Gran maestro espiritual de la creación. Inténtenlo, señorita Sakura y joven Shaoran. En ese momento, Orfeo le dice al gran maestro espiritual: Señor, tenemos información actualizada. El ejército de la Atlántida y el ejército del cielo están por reunirse por completo. Una vez que ya estén reunidos, su Dios, el Dios aparecerá. Y solo faltaría. Un ejército. El misterioso maestro espiritual de la creación le dice: ¿A cuál ejército dices que faltaría, Orfeo? Orfeo dice: el ejército de Jaco. Según en la época, según la leyenda, dice que hace mucho tiempo, Haku se enfrentó al ejército de los 7 demonios de la oscuridad. El ejército de Haku venció. Oh, ya veo. Entonces le pasaré el mensaje a Haku. Cabe destacar que antes de que esta persona fuera el misterio, de que esta misteriosa persona llamada el gran maestro espiritual de la creación fuera maestro, fue guerrero. Entonces Sakura le dice: los 7 demonios de la oscuridad. Decía él.
El misterioso maestro de la creación le dice a Sakura: señorita Sakura. Utilice todo el, utilice su poder. Señorita Sakura y joven Shaoran, utilicen su máximo poder para enfrentar a los siete demonios de la oscuridad. En su caso, joven Shaoran, sus pergaminos que utiliza y la combinación del poder de las cartas Claw que tiene son son un aliado muy fuerte. ¿Por qué hago mención a Shaoran y Sakura? Porque según el evento de Shaolong fue basada en una novela china y Shaoran es padres de Hong Kong, por eso aborrece de Hong Kong perteneciente a China, igual que él, por eso hago referencia tanto en ellos. Una vez de esa conversación con el gran misterioso, gran maestro espiritual de creación, Shaoran, Elliot y Sakura Kinomoto son enviados de regreso a su mundo, junto con Yui y Kerberos.
se ha dormido por completo, en su totalidad. Oh, ya veo. Solo falta el ejército de Jaco. Ok. En eso el gran misterio, el gran maestro, el misterioso maestro espiritual de la creación. El más cercano. Fue a un lugar donde Tenzan platicaría con Jaco. Jaco, el misterioso maestro de la creación, le dijo a Jaco: Señor Jaco, sí, dime. Solo falta que su ejército se reúna para hacer frente a los siete demonios de la, los demonios de la oscuridad. Oh, ya veo. Eso dijo Jaco. Muy bien, Gustavo. Te mandaré a la dimensión. De Sakura Kinyo, a la dimensión de la señorita Sakura. En lo que me das tiempo en reunir a mi ejército, tú y tus hermanos irán a la dimensión de la señorita Sakura como estudiantes de la escuela de Tomoeda. Si ustedes, tú y tus hermanos irán a la dimensión de la señorita Kinomoto para que me den tiempo en reunir a mi ejército. Y una vez que ya esté reunido mi ejército, los esperaré en la selva tropical, en mi templo. Mucho gusto, claro que sí, señor Jaco. Entonces Jaco le dijo al maestro espiritual de la creación: muy bien, Gustavo Orfeo. Serán como serán, los convertiré en niños de la edad de la señorita Sakura Kinomoto. Con el uniforme y se irá y los. Entonces Jaco convirtió a Gustavo después de que Jaco los convirtió en niños, se fueron. Y una vez que Sakura despierta para prepararse a la escuela, dice, qué extraño sueño tuve, me parece un sueño muy, muy real. Se preparó, desayunó, una vez ya en la escuela, el maestro les dijo al
Hoy tenemos tres nuevos estudiantes. Vienen de México, Sakurais. Interesante. Tres nuevos estudiantes extranjeros en un solo día. Bueno, se los presento. Sus nombres son Orfeo Gea y Gustavo. Orfeo Gea, decía Sakura Kinomoto. No puedo creer, ustedes son las personas de mi sueño que tuve. En ese momento entra Gustavo, quien le dice: no, señorita Sakura. Sí, exactamente, señorita Sakura. Ellos son las personas de sus sueños. Al escuchar la voz, Sakura se quedó sorprendida y dijo, tú eres la persona a la que llaman el maestro espiritual de la creación. Reconocí tu voz y tú es, así es, señor. Su sueño no fue un sueño cualquiera, fue un sueño real, provocado por mí y con un poco de las cartas del sueño y de las cartas Claude, de las cartas Sakura del sueño y ilusión. Todo ese tiempo en la escuela Sakura quedó confundida y sorprendida al ver que esos tres alumnos eran las mismas personas que había visto y escuchado en su sueño que había tenido hace una semana, que había tenido tiempo, que había tenido horas. Y nos vemos en un siguiente video, en esta, la primera sección. Cabe destacar que el canal de YouTube ya está dividido en secciones. Esta es la primera sección. También está la sección de turismo, que es la segunda, entre muchas otras secciones. Hasta entonces. Y mientras, y antes de despedirme, voy a seguir checando las historias que aparecen aquí en la computadora. Hasta. Hasta entonces.